Buen día, chicos. Buen día, alumnos. Pueden liberar los micrófonos. ¿Cómo les va? Disculpen la demora. Pero bueno, estaba esperando que habilitaran. Lo importante es que ya habilitaron el campus. ¿Cómo les va? Si pueden habilitar las cámaras, también me gustaría, ¿sí? En lo posible. Estaría bueno. Yo sé que es de un sábado a la mañana, que es un esfuerzo para todos, pero bueno, de todas maneras, en esta etapa de crisis, de pandemia, por ahí, un poco nos relega a nuestra vida habitual. ¿Cómo van con la cursada? ¿Bien? ¿Son todos mudos? Habiliten los micrófonos. Bien, hasta ahora regularmente las clases, vamos, perfecto con las clases. Bueno, van bien con las clases. Lo importante es que vayan, ustedes van acompañando, tienen el cronograma, han avanzado. Este es uno de los temas, le diría, más importante del derecho privado patrimonial, ¿sí? O, inclusive les digo más, atraviesa a todo el sistema jurídico, a todo el derecho, el tema de la responsabilidad, ¿sí? Pues lo van a ver tanto en el ámbito del derecho privado patrimonial como lo van a ver también en el derecho público. Nada más que los sistemas son diferentes en algunos aspectos, pero la esencia y la base de todos los conceptos se nutren del sistema de la responsabilidad civil que emerge del derecho privado. Nosotros hoy vamos a hablar de uno de los temas o de los presupuestos de la responsabilidad, que es el factor de atribución. ¿Han leído algo sobre el tema? Pregunto. ¿Están al tanto de lo que vamos a hablar? No. Yo les comento, siempre lo digo, ¿no? Acá hay alguno, veo alguno que ya está también en mi materia de contratos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Un poco en esta situación así, lo ideal es que ustedes vayan abordando los temas en la misma medida que los vamos dando los profesores. Porque las clases de Zoom, en alguna medida, van a servir y son útiles en tanto y en cuanto ustedes también estén al tanto de lo que estamos tratando, de los temas que vamos a tratar. Porque lo bueno sería que, inclusive, teniendo una noción de lo que hoy vamos a hablar, ustedes estén planteando todas las inquietudes que tengan, ¿sí? Desde ya les digo que tienen micrófono abierto para preguntarme lo que quieran sobre lo que hoy vamos a ver, que es el factor de atribución. Ustedes vieron que la responsabilidad civil tiene cuatro presupuestos esencialmente, ¿sí? Uno es el factor de atribución, el otro es la antijuridicidad, el otro elemento es el daño y el otro la relación de causalidad. Creo que ya vieron lo que es la antijuridicidad, ¿sí o no? El concepto de antijuridicidad. Y en alguna manera y en alguna medida vieron la evolución que tomó el concepto de antijuridicidad entre el concepto formal y el concepto material que hoy nos regula, en el sentido de que se pone como esencia del sistema, del eje de la responsabilidad civil, no tanto a la gente que provoca el daño o que genera el incumplimiento contractual o el daño generado, sino se hace hincapié en las consecuencias y en la reparación de esas consecuencias que el hecho provoca. Es decir, que el sistema de la antijuridicidad que estaba antes regulado, si se quiere, por el artículo 1066 y que sostenía el viejo Código de Vélez, que para que una conducta fuera contraria al ordenamiento tenía que estar contemplada en la norma, tenía que estar contemplada en la ley, si no, no le era imputable las consecuencias del hecho, hoy por hoy atraviesa una mutación y se ha ampliado el aspecto del concepto. ¿Por qué? Porque se centra el eje en el daño sufrido, en el daño sufrido por la víctima, no tanto por quien lo provoca. Y esto tiene mucha relación con el concepto que hoy vamos a hablar, que es el factor de atribución. ¿Por qué? Porque también hablar de los factores de atribución en alguna medida también desplazó aquel concepto inicial de lo que era la antijuridicidad formal a lo que es la antijuridicidad material.
Porque en la evolución del derecho, ustedes van a ver que, y sobre todo en el aspecto, en el centro de la responsabilidad civil, se hablaba no tanto de factor de atribución en el Código de Vélez, en el viejo Código de Vélez, sino se hablaba de incumplimiento, imputabilidad. O sea, había un elemento valorativo del hecho que se centraba en la persona, en el sujeto, ¿sí? El sujeto aquel era un concepto axiológico en alguna medida, pero se centraba en el comportamiento de la gente, si había obrado con dolo o con culpa. En la medida que un sujeto obraba con dolo o con culpa, en el cumplimiento de una obligación, en un sistema que era bipartito, si se quiere, porque estaba la responsabilidad contractual y extracontractual, en la medida que obraba con dolo o con culpa, le era imputable el hecho. Y el factor de atribución tiene es esencial en tanto y en cuanto la reparación de las consecuencias dañosas que provoca el incumplimiento es atribuible a la gente que lo produjo. Y en tanto y en cuanto había el sujeto obraba con dolo o con culpa, debía indemnizar las consecuencias del hecho dañoso. Este era el sistema que inicialmente había contemplado Vélez y que se apoyaba, le reitero, en un concepto subjetivista o en la voluntariedad del acto. No se concebía en nuestro régimen, y yo le diría en todo el ordenamiento del derecho romano, no se concebía un concepto del deber de indemnizar las consecuencias de un hecho dañoso, ¿sí?, ajeno a los elementos del dolo o de la culpa. ¿Ustedes tienen idea de lo que es el concepto de culpa? ¿Tienen idea de lo que es el concepto de dolo? Pregunto. ¿Alguien se anima a pensarlo? Siempre digo, el derecho se aprende estudiando, se ejerce pensando. ¿Alguien se anima a esbozar un concepto de dolo o de culpa? Porque son términos que seguramente lo han escuchado en el curso del estudio de la carrera. ¿Sí o no? Pregunto. ¿Alguien se anima a dar un concepto? Yo no, puedo. No lo han visto. No hay intención, dale, de dañar. ¿Eh? Que el dolo es cuando hay una intención de dañar y la culpa es en base de alguna actividad que... Se me borra la imagen. No, yo te veo, sí. De alguna conducta imprudente. Está bien. El principio, bueno, nosotros vamos a ver. El concepto de culpa estaba definido en una de las mejores definiciones que dio el Código de Vélez en la materia, que era el artículo 502, 12 del Código Civil, que era cuando había incumplimiento de la obligación generada de fuente contractual. Porque en el sistema anterior, como les decía, teníamos una responsabilidad contractual y otra extracontractual. Hoy la seguimos manteniendo, existe esa dualidad de responsabilidades, la que es de fuente contractual de la que es de fuente extracontractual. Pero se ha unificado el sistema en cuanto a distintas aristas. Lo importante acá es que el artículo 512 hablaba de la culpa en materia contractual, que luego se hizo extensiva a la responsabilidad extracontractual, cuando ustedes saben que la responsabilidad extracontractual se funda en el deber jurídico genérico de no dañar a otro. En cambio, la responsabilidad contractual, la fuente que es el contrato, ¿sí?, el acuerdo de voluntades que genera en alguna medida una obligación de cumplimiento, un deber de cumplimiento. La responsabilidad, en términos genéricos, podemos decir que responsable es todo aquel, todos debemos responder por nuestros propios actos. La de la fuente contractual, hay una responsabilidad inicial, que es cumplir con la palabra empeñada en el contrato, ¿sí?, cada una de las partes. Pero lo que vemos dentro de la esfera de la responsabilidad civil es cuando se genera el incumplimiento contractual. ¿Qué era la culpa? ¿Qué es la culpa? Hoy la culpa está definida, ¿no?, en el código, en el artículo, está en el artículo. En primer lugar, quiero definir cómo define los factores de atribución, el concepto de factores de atribución que nos da el código, nuevo, ¿sí?
¿Por qué les digo? Porque como les indicaba antes, no se hablaba de factor de atribución, sino se hablaba de imputabilidad, más que de factor de atribución. ¿Por qué se hablaba de imputabilidad? Porque se le atribuían las consecuencias dañosas y el deber de reparar a la gente que generaba un daño, ¿sí? Desde el punto de vista de que hubiera obrado con culpa o hubiera obrado con dolo. Hoy, y sobre todo esto, el concepto de factor de atribución es un término que se fue acuñando con la evolución del derecho, de la misma manera que evolucionó el sistema de la antijuridicidad, porque con el transcurso, digamos, con el devenir de lo que fue el maquinismo industrial, ¿sí? La producción en masa, comercialización en serie de bienes y de servicios y demás, fueron generando nuevos daños. Fueron apareciendo nuevos daños. Hubo una evolución donde había circunstancias que había sujetos que sufrían un daño en su persona, ¿sí? Pero que no eran provocados precisamente por un agente, por un sujeto, ¿sí? Por alguien que hubiera obrado con culpa o con dolo. Entonces había situaciones que quedaban al margen de la posibilidad de ser reparadas y consecuentemente indemnizadas. Entonces aparecieron los nuevos factores de atribución, que es lo que hoy llamamos los factores objetivos. Es decir, se le atribuyen las consecuencias dañosas de un hecho a un determinado sujeto, independientemente de que haya obrado con culpa o con dolo, ¿sí? Independientemente de que haya sido el agente que haya provocado el daño. Este concepto de factor de atribución se empezó a sostener y se declaró en unas jornadas de derecho civil nacionales del año 71 en Rosario, donde se propiciaba de que no correspondía hablar más de imputabilidad porque el espectro, digamos, de los daños y de la atribución de las consecuencias dañosas correspondía atribuírsela también a aquel que no había participado, pero sí que había obtenido un provecho, ¿sí? O en función de un deber de garantía y del amplio espectro de consecuencias que se generaban con las cosas o por el uso de las cosas. ¿Hasta acá está claro? ¿Tienen alguna duda, chicos? Si estoy hablando muy rápido, también me lo dicen, porque, bueno, pero ¿tienen alguna duda? ¿Se les presenta alguna duda? Hoy, el régimen del código, si tienen duda, levanten y pregunten, ¿eh? Porque a mí, yo siempre digo, y las clases presenciales que he dado, siempre daba, yo digo que las clases se construyen, no se dictan. Es decir, las clases se construyen cuando hay interacción entre el docente y el alumno, donde ustedes pueden tener las inquietudes, me pueden preguntar lo que quieran y pueden levantar la mano y me pueden interrumpir, porque la idea es precisamente eso. El nuevo Código Civil y Comercial, que tuvo algunas críticas en algún sentido, pero yo, digamos, propicio la nueva normativa, sobre todo en el área de la responsabilidad civil, lo único que ha quedado excluido de la responsabilidad civil es la responsabilidad del Estado, que es un tema muy cuestionable. Pero la realidad es que el nuevo código ya no habla del concepto de culpa y de dolo, que en alguna medida anteriormente es un concepto, digamos, es cerrado, si se quiere. ¿Por qué? Porque si obrabas con culpa o con dolo, eras responsable. Si no había culpa o dolo, no había responsabilidad. Y normalmente el elemento subjetivo del incumplimiento se funda en estos dos, en estas dos formas de proceder de la gente, ya sea que haya obrado con negligencia, con imprudencia, o ya sea que haya obrado con intención de incumplir una obligación o de provocar un daño. En cambio, el factor objetivo, vamos a ver que es un elemento de atribución de la responsabilidad abierto, si se quiere. ¿Por qué? Porque a medida que van apareciendo nuevos daños, ¿sí? Y se van generando nuevos daños, entonces vienen apareciendo nuevos factores de atribución. Sobre todo si vemos hoy en la evolución tecnológica que estamos viviendo, ¿no? La responsabilidad que puede generarse a través de las redes sociales, de las publicaciones en redes sociales y demás. Pero
Vamos al concepto de ¿qué es lo que contempla el código? El código en el artículo 1721 habla de factor de atribución. Y dice, la atribución del daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. En ausencia de normativa, el factor de atribución siempre, siempre es la culpa. Es decir que nosotros, como yo les mencionaba, hoy por hoy, el tema de el deber de reparar el daño ocasionado, el deber de indemnizar las consecuencias dañosas, ¿sí?, ya no se asienta exclusivamente en el dolo o la culpa, sino también en estos factores objetivos que emergieron y que hoy el código las regula. Si ustedes ven esta norma, la descripción de esta norma, puede decirse que hay tiene dos partes. Por un lado, hace referencia a la necesidad de que para atribuir un daño a un sujeto debe presentarse un factor subjetivo o objetivo. Y por el otro lado, menciona el caso de que ante la ausencia de determinar qué factor le vamos a atribuir qué factor específico corresponde al hecho atribuir, siempre prevalece esta norma de clausura que es la culpa. El elemento final particular sobre el cual se determina la atribución de las consecuencias de un hecho es la culpa. ¿Está? Y continúa diciendo el código, ¿no?, en el artículo 1724, son factores subjetivos, ¿no?, de atribución de la culpa y el dolo. ¿Sí? La culpa consiste, en alguna medida ustedes van a ver que este artículo 1724 toma y recepta la definición del 512, esta impecable definición, si se quiere, que había dado el de Sarfield, que dice, la culpa consiste en la omisión de la diligencia debida, según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia a los intereses ajenos. En alguna medida, ustedes van a ver que tanto en el concepto de dolo como en el concepto de culpa hay un elemento valorativo, ¿sí?, y que es propio o interno del sujeto, ¿sí?, ya sea que obrando con imprudencia, con negligencia o impericia, ¿sí?, deviene en un incumplimiento obligacional y emerge la responsabilidad del deber de reparar el daño. En cambio, en los factores objetivos, como yo les mencionaba, no hay ningún tipo de elemento de voluntariedad del acto. No responde a genéticamente a cuestiones internas del sujeto, sino que en alguna medida son causas externas, no imputables al obrar de un sujeto, sino por razones, inclusive les diría, de equidad y de poder reparar el daño sufrido por el agente, por el sujeto. El factor dice el artículo 1722, define que el factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir la responsabilidad. En tales casos, el sujeto o se libera de responsabilidad demostrando la causa ajena o que hubiera una disposición legal en contrario. Es decir, el concepto de culpa surge, les reitero, del 512 y del 1724. Si ustedes tienen que definir, ustedes van a ver que el código tiene normas descriptivas y normas imperativas, y en alguna medida hay conceptos que define el código con acierto y que realmente desde el punto de vista didáctico es importante acuñar y comprender. Tanto la definición del dolo como la definición de la culpa, sobre todo la definición de la culpa, no hay mejor definición que la que hoy contempla el Código Civil. Y consiste en un obrar activo o negativo, por acción o por omisión,
el sujeto va a ser responsable y deberá indemnizar las consecuencias del hecho en virtud de la imprudencia, la negligencia o la impericia. ¿Tienen idea de lo que son los conceptos de impericia, imprudencia y negligencia? Más o menos. Negligencia, ¿sí o no? Sí, negligencia cuando debiendo hacer algo no se hace. O sea, esa es la diferencia, la que yo sabía. Por ejemplo, negligencia y la impericia, me parece, es cuando se hace de más. Esos son los conceptos que veíamos en penal, ¿no? Sí, sí. Hay en alguna medida, hay una asociación entre lo que es la culpa civil y la culpa penal. Hay una asociación en el sentido del concepto más genérico de los términos, porque la atribución de lo que es la culpa y lo que es el dolo en el ámbito de la esfera del derecho penal es más cerrado. Profe, creo que tiene algo que ver también el deber de cuidado y eso con todo esto. Sí, el deber de diligencia, el deber, cuanto mayor es el conocimiento de las cosas, mayor es el deber de diligencia que tiene el sujeto para obrar. No es lo mismo la responsabilidad que se le va a atribuir a un profesional de la medicina en cuanto, por ejemplo, a un médico con relación a un enfermero, ¿sí? En alguna medida son dos expertos, ¿sí? Tienen un conocimiento, pero en alguna medida tienen mayor deber de diligencia y de obrar respecto de un determinado acontecimiento un médico que un enfermero. ¿Se entiende? Y el ordenamiento así también lo contempla. Lo cierto es que la impericia es cuando no se tiene cierto conocimiento de las cosas, ¿sí? Cuando se obra sin conocimiento adecuado. La negligencia es cuando, en alguna medida, teniendo cierta pericia, digamos, se ha actuado con total desaprensión, ¿sí? La negligencia y la imprudencia es cuando se obra con total también desapresión de con relación a los hechos, a las circunstancias y demás. Es el concepto de culpa, ¿no? Que debemos tener presente y que siempre es atribuido al sujeto por acción o por omisión. El código también nos da un concepto de dolo cuando se refiere a los actos jurídicos. Y perdón, les estaba mencionando algo. La culpa penal o el dolo penal es más cerrado en el sentido de que uno va a ser responsable penalmente por un hecho en tanto y en cuanto exista una norma legal que reproche ese comportamiento. Está lo que se llama la tipicidad. Si la conducta de la gente no encuadra en el tipo penal definido por la norma, no hay delito. Si, por ejemplo, el artículo 79-80, creo, del Código Penal, dice el que matare a otro tiene de 8 a 25 años de prisión, bueno, tiene que encuadrar el comportamiento y el tipo penal en la norma descripta. Sin embargo, acá tenemos una norma, o la culpa civil, la culpa penal, perdón, la culpa o el dolo civil, son conceptos mucho más abiertos, mucho más genéricos. Pues si vemos la definición del código, y si ustedes ya han rendido penal, habrán visto de que únicamente, es más, ustedes pueden decir cómo una persona sale sobreseída penalmente porque en alguna medida no se probó que la conducta encuadraba dentro del tipo específico descrito por la norma. En cambio, en el derecho civil es mucho más abierto los conceptos, la culpa es más genérica. Se puede ser que no sea responsable un sujeto, pero civilmente sí, y deba indemnizarlo, ¿sí? Puede haber un hecho, un ilícito que traiga consecuencias dañosas que genere la sustanciación de imputaciones penales y que la gente sea absuelto, lo que no quita o no lo releva de que haya obrado con culpa, con negligencia o con intencionalidad. Y les decía que el dolo está definido en el código, en el artículo
en los actos jurídicos, en el artículo 271, y dice que hay dolo, ¿sí? Es toda aserción de lo falso, disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee en la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la omisión dolosa cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia o ocultación. Siempre acá se ven el concepto de voluntariedad y de intencionalidad, obviamente que es mucho más fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la culpa, en alguna medida, se deviene del incumplimiento. Yo no quería generar el daño ocasionado, o no quería en realidad incumplir, pero por impericia, por negligencia, por imprudencia, me es atribuir las consecuencias de ese incumplimiento de la gente, y en realidad no tuve intención de dañar, pero en alguna medida debo indemnizar y debo reparar. En cambio, en el dolo siempre existe el elemento intencional. Yo sé que puedo provocar un daño y lo quiero generar o lo quiero provocar. Sé que tendría que estar cumpliendo la obligación contractual y no la cumplo porque no quiero, no porque no puedo, o porque obré negligentemente, en alguna medida. Como les decía, hoy por hoy tenemos entonces, hoy por hoy ya se habla de factores de atribución. El código así lo regula y lo ha normatizado y lo ha sistematizado. En alguna medida, esta evolución de todo el derecho, adecuándose a las circunstancias generadas por la evolución, digamos, de la condición humana, por evolución de las relaciones de intercambio, como consecuencia de lo que fue, les decía, la industrialización y demás. Y acá nosotros tenemos un ejemplo que empezaron a aparecer factores objetivos de atribución con la ley de contrato de trabajo, de accidentes de trabajo, perdón, la 9688. Empezó a ser responsable al empleador de los daños sufridos por el trabajador derivado, por ejemplo, a consecuencia del uso de las cosas o con las cosas que se le hubieran generado. Y así también emergieron estos deberes nuevos, estos factores nuevos, como yo les decía, el deber de garantía, las razones de equidad y demás. Y en alguna medida, si miramos en el esquema del nuevo código, ustedes ya han dado obligaciones, ¿sí o no? Pregunto. Bien. ¿Se acuerdan, por ejemplo, lo que son las obligaciones concurrentes y lo que son las obligaciones de medios y de resultados? ¿Tienen presente? ¿Sí o no? Hablen. Vamos, no tengan. Escúchenme una cosa. Les digo lo siguiente. El conocimiento se construye, y lo digo, y algunos que ya me tuvieron, no sé si hay alguno que está acá, lo reitero y no me voy a cansar de decirlo. El conocimiento se construye, de la misma manera que se construye una pared. Cada ladrillo que se integra una pared, uno con otro, así se integra el conocimiento. El derecho no lo podemos tomar como un compartimiento aislado. No podemos pensar que hemos aprobado una materia y la aprobamos y automáticamente ese conocimiento adquirido por el estudio de esa materia queda desplazado y viene otra materia. Porque si yo les hablo de obligaciones de medios o de resultados o obligaciones concurrentes o insolidum, como se lo llamaba en la doctrina, ustedes tienen que saber cuál es el concepto. Si ustedes están en un examen, yo les puedo asegurar que esto no lo pueden desplazar. Ustedes lo tienen que saber. Yo puedo realmente llegar a una definición muy poco técnica, ¿no? Porque no me recuerdo, pero las de medios eran cuando la prestación consistía no en, bueno, lo voy a decir por, digamos, por negación, cuando no era un resultado, sino en una actividad determinada. El resultado es, bueno, justamente
que la actividad esa que se realizaba con la prestación tenga una determinada, bueno, llega a un determinado lugar. Ustedes fíjense una cosa, está bien, Roque, lo que más valoro es que lo digan, que así se animen a dar un concepto. ¿Por qué les digo esto? Porque su sugerencia, que siempre digo como sugerencia, tienen que tener un diccionario jurídico al lado. Tienen que comprarse un diccionario jurídico. Tienen que tener... Yo tengo... Esto lo usaba cuando estudiaba, ¿no? Ahora yo no lo uso tanto, pero te dirán, esto es más viejo, es decrépito, del siglo pasado. Sí, es del siglo pasado, del siglo XX. Estamos en el siglo XXI. Pero cuando estudiábamos, cuando estudiaba y cuando automáticamente nosotros vamos incorporando conceptos y tenemos conceptos que damos como valores entendidos. Y técnicamente después no lo sabemos definir. Y en la formación académica de ustedes, en la formación de abogados y de derecho, ustedes tienen que tener los conceptos, tienen que partir de los conceptos claros. Y obviamente que no nos vamos a acordar de todos los conceptos. Entonces, precisamente, a veces cuando encontramos eso, vamos a buscar esos conceptos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar un diccionario jurídico donde nos recuerde lo que hemos visto o lo que hemos estudiado. Yo les puedo asegurar que va a ser de muchísima utilidad, y lo digo siempre. Es tan importante en las materias codificadas tener el código como en la carrera del derecho tener un diccionario jurídico. Porque van a seguir avanzando en el estudio de la carrera, pero, por ejemplo, una obligación de medio, una obligación de resultado, en alguna medida, después, hoy se olvidan, y hoy no saben lo que es. O tienen el rumor. Y la realidad, para tener, como les decía hoy, ¿no? El derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando. Para poder tener claridad de pensamiento jurídico, la da la base de que, del conocimiento. Y ustedes van a ver que a través de la carrera, a través de toda la carrera, no nos vamos a acordar de todas las leyes que vimos o de todo lo que estamos aprendiendo. Pero en la medida que te ampliemos el conocimiento del derecho, vamos a tener una mejor lógica de pensamiento. Y la facultad nos va a dar la herramienta del pensamiento jurídico. Porque ningún abogado, ¿sí?, se puede acordar de todas las normas del sistema. Pero sí lo que aprendemos es a pensar jurídicamente. Y vamos a aprender a pensar jurídicamente en tanto y en cuanto mayor conocimiento tengamos del derecho. Y esto implica mayor conocimiento de los conceptos. No lo tomen como un sermón, pero siempre digo lo mismo y no me voy a cansar de repetirlo a todos los que sean mis alumnos. Porque para mí el derecho es lógica jurídica y lo aprenden con el conocimiento. ¿Por qué les hago mención a las obligaciones de medios o de resultado? Porque en alguna medida el factor de atribución, ¿sí?, como un elemento necesario y donde se encuentra anclado todo el sistema de indemnizar, o sea, antes, como yo les decía, no había indemnización, deber de indemnizar en tanto y en cuanto no se hubiera obrado con culpa o con dolo, en tanto y en cuanto no era imputable a la gente. Hoy, el deber de indemnizar las consecuencias de un hecho dañoso se amplían y se asientan mucho más en los factores de atribución que en elementos subjetivos o valorativos o el comportamiento de la gente, que sí es relevante, como vimos en el artículo 1722, en el 1721, que siempre era la norma de clausura de la culpa. Lo que quiero significarles es que, por ejemplo, a consecuencia de este incremento de daños y de nuevos riesgos, etcétera, que debían ser resueltos por el sistema, aparecieron lo que llamaron las obligaciones insolidem. ¿Ustedes recuerdan las obligaciones de sujeto múltiple? Cuando estudiaron en la clasificación del derecho de las obligaciones, vimos obligaciones de sujeto múltiple, ¿sí? Es decir, cuando intervenían varias personas en el cumplimiento de una obligación. Había pluralidad de sujetos. Y también vimos que el concepto había obligaciones. Cuando había sujeto múltiple, ¿qué tipo de obligaciones hay?
pregunto yo. Yo sé que es sábado, pero díganme, ¿qué obligaciones hay cuando hablamos de sujeto múltiple? ¿Cómo clasificamos a las obligaciones cuando hay sujeto múltiple? ¿Cómo atribuir? Sí. Bien, Juan Pablo. ¿Mancomunadas y qué? Y después estaban, ahí está, solidarias, ahí lo dijo la compañera en el chat. No, me parece bien, Silvana, pero mancomunadas, solidarias y concurrentes, no. ¿Cuál es la clasificación, en obligaciones de sujetos múltiples? ¿Mancomunadas o solidarias? ¿Qué significa que una obligación sea mancomunada o que sea solidaria? Yo los hago pensar, o sea, tienen que pensarlo, tienen que... La diferencia no estaba a la hora de solventar la obligación. Que en la... Tipo, no quiero errar porque me acuerdo la diferenciación, pero no cuál es. No, pero si se puede... Escúchenme, ustedes se pueden equivocar. El que no me puedo equivocar soy yo, porque si yo me equivoco en los conceptos, le estoy formando mal, induciendo los males en el pensamiento. Me pueden escuchar a mí. La mancomunada era que cada uno podía responder por su cuota aparte, y la solidaria, la masa de deudores o la masa de acreedores podía o recibir el pago o abonar el pago, dependiendo de quién hablemos. Bien. Ven que vamos un poco desempolvando, el archivo del conocimiento para que podamos avanzar y para que vayamos comprendiendo el tema. Las obligaciones de sujeto múltiple, o si intervienen varios sujetos, activa o pasivamente en la obligación, y el deber de responder, el cumplimiento de la obligación, ¿sí? Si es mancomunada, cada uno responde por su cuota aparte. Si cuatro sujetos tienen una deuda que es mancomunada, cada uno va a responder por su cuota aparte que se hubiera convenido al nacimiento de la obligación. Si se dispuso que cumplieran en partes iguales, cada uno responderá en el 25% que le cabe. ¿Está claro? Puede ser que las proporcionalidades del cumplimiento de la obligación sea distinto, pero la obligación mancomunada, se libera el deudor en el cumplimiento de la obligación cumpliendo con su cuota aparte. En las obligaciones solidarias, todos se comprometen por el todo al cumplimiento de la obligación. Todos los deudores, o todos los acreedores también, pueden ser tanto acreedores o deudores, sujetos activos o pasivos de la obligación, se obligan solidariamente. Si uno responde frente al acreedor, en el supuesto de la solidaridad pasiva, ¿sí? Está obligado a cumplir por el todo la obligación y libera al acreedor, ¿sí? Y libera, digamos, el cumplimiento de la obligación a los demás deudores, pero después vienen las relaciones internas. Pero las obligaciones solidarias, la particularidad que tienen, es que tienen una fuente legal o una fuente convencional. La solidaridad se pacta en el contrato, ¿sí? Por ejemplo, en un contrato de locación, se dispone que el locador y el locatario y el garante son solidariamente responsables del cumplimiento de la obligación. Entonces, convencionalmente se pacta la solidaridad y que todos van a responder por el todo. O bien, cuando tiene una fuente legal, cuando la ley te dice que todos responden solidariamente frente a la víctima de un daño o frente a las consecuencias dañosas de un hecho. ¿Está? Ejemplo, los padres son responsables por el hecho o el obrar de sus hijos. ¿Sí? El dueño o guardián de una cosa es responsable solidariamente con el que usó la cosa. ¿Sí? Usó la cosa y generó un daño. Ejemplo típico, aquel que conduce un vehículo, ¿sí? Y genera un daño. Y el titular del vehículo, ¿quién es? Es otro sujeto. Ambos son solidariamente responsables en el cumplimiento de la obligación frente al tercero. Y esto es lo que se llama la solidaridad, el concepto de solidaridad. O sea, todos responden por el todo. Las obligaciones concurrentes son muy similares a las obligaciones solidarias,
pero tienen la particularidad de que son citados a reparar el daño ocasionado, a indemnizar un hecho, ¿sí?, por causas distintas. Puede ser que la norma o el derecho disponga que se debe reparar, tanto uno como otro responden frente al tercero damnificado, pero uno concurre en virtud de haber provocado el daño como agente que lo generó, y otro concurre en virtud de una causa completamente distinta. El artículo 850, creo que era, del código, es el 850, acá, obligaciones concurrentes. Concurrentes son aquellas en que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. ¿Está? Ese es el concepto de solidaridad. ¿En qué sentido? Porque las obligaciones solidarias, cuando se pacta la solidaridad, en el aspecto interno, luego se distribuyen y se convierten, cada uno va a tener acción para reclamar, el que pagó el total de la deuda, después tendrá acción para reclamarle a los demás obligados solidarios la cuota parte proporcional. Pero en una circunstancia, por ejemplo, de una obligación concurrente, donde uno es citado porque obró con culpa o imprudencia y provocó un daño, y el otro es citado por un factor objetivo de atribución de responsabilidad, que debe responder solidariamente frente al tercero, aquel que fue citado a reparar el daño por razones objetivas, en alguna medida, cuando cumple el deber de indemnizar, luego tendrá acción contra el responsable principal para que le repita lo que hubiere pagado como consecuencia del daño ocasionado. Por ejemplo, para que tengan una idea, una obligación, y esto tiene mucho que ver porque en los factores de atribución, en las causas objetivas, en alguna medida, se trasluce en estas obligaciones insolidum. No es lo mismo la responsabilidad que tiene el médico que obró con imprudencia, con negligencia, o con desidia, o hasta con dolo, ¿sí?, que la responsabilidad que va a tener el sanatorio frente a la víctima del sujeto que padeció un daño como consecuencia del obrar médico. Ambos van a ser solidariamente responsables frente al tercero damnificado, pero la fuente de la solidaridad es concurrente, la fuente de la obligación del sujeto es concurrente, ambos concurren a reparar el daño, pero por causas distintas. Si el sanatorio paga y asume las consecuencias del hecho dañoso por el comportamiento que su médico, ¿sí?, el sanatorio bien podría luego reclamarle al sujeto que generó el daño, que sería el médico. Y ahí hay concurrencia y le puede reclamar el todo de lo que hubiera reparado. Este es un ejemplo típico de lo que es los factores de atribución y cómo el código se va ayornando al sistema, al sistema en ese sentido. O eran resistidas las obligaciones concurrentes y hoy están reconocidas legalmente. Y es un claro ejemplo de cuando hablamos de factores objetivos en el amplio aspecto del deber indemnizar. Otro ejemplo también está en las obligaciones de medios y de resultados, que no estaban en el Código Civil. Y como bien decía Juan Pablo por ahí, ¿no?, en alguna medida, o Roque, no recuerdo bien cuál de los dos, la obligación de medios, que es cuando el deudor, ¿sí?, cumple la obligación, ¿sí?, desprendiéndose o sin del resultado final del hecho. Una obligación de medios es que uno satisface el deber del cumplimiento de la obligación simplemente prestando, cuando no asegura un resultado de su actividad. El ejemplo típico, por ejemplo, lo tenemos en las profesiones liberales. El abogado, ¿sí?, es una profesión, a veces asume una responsabilidad de medio y otras veces una responsabilidad de resultado. Es decir, y los médicos también. Estas se generaban sobre todo la responsabilidad médica. El médico te puede asegurar un resultado de una operación. ¿Te puede garantizar el resultado? No. El médico cumple una función de medios.
él debe emplear todos los medios que requiere la experticia de la medicina, ¿sí? Con el paciente, pero no te puede asegurar, ¿sí? De que la práctica médica tenga el mismo resultado con un sujeto o con otro. Él se libera o emplea los medios adecuados, y en tanto en cuanto haya empleado los medios adecuados, no va a tener ningún tipo de responsabilidad. O el abogado, por ejemplo, cuando alguien asesora, ¿sí? Le piden un asesoramiento, tiene una obligación de medio. O sea, la obligación se agota con que con el simple asesoramiento. Si después el cliente hace otra cosa distinta o sufre unas consecuencias distintas, él no comprometió su resultado. En cambio, la obligación de resultado, ¿sí? Es cuando la gente, el sujeto obligado, compromete su obrar con las consecuencias del resultado final. Ejemplo típico en una alocación de obra, ¿sí? Yo me comprometo a realizar una actividad, y no solamente a realizar una actividad, sino además a que va a tener un resultado final. Tanto una como en otra, en alguna medida, tienen factores subjetivos u objetivos de atribución de responsabilidad. Por ejemplo, como les decía, el caso típico, el médico que obra imprudentemente y el sanatorio, ¿en qué medida van a responder cada uno de ellos? Les voy a dar algunos factores o algunos supuestos de factores subjetivos de atribución de responsabilidad que están contemplados en el código. Por ejemplo, el incumplimiento de una obligación de medio que está contemplada en 1749 o en 1723, a contrario sensu, la responsabilidad que tiene todo sujeto por el obrar propio de 1749, las responsabilidades profesionales cuando uno en alguna medida haya garantizado un resultado, la invasión a la vida privada en 1770 o acusaciones calumniosas en 1771 son supuestos que contempla el código como factores subjetivos. Y lo importante es que hoy, como yo les decía, en el código de Vélez no estaban contemplados, pero hoy sí tenemos factores objetivos de responsabilidad que están normatizados. Por ejemplo, el incumplimiento de una obligación de resultado con el deber de garantía de 1723, o los daños causados por actos involuntarios por razones de equidad de 1750, la responsabilidad principal por el hecho del dependiente de 1753, de los padres por los hechos de los hijos, por el riesgo o vicio de la cosa, el artículo antiguo 1113, que hoy está regulado en 1757 del Código, daños por actividades peligrosas, daños provocados por animales que están regulados en 1759, 1762 y demás. Otro de los conceptos que tenemos que tener bien presente y que es importante destacar en el código nuevo es la prueba de estos factores de atribución. ¿Cómo acreditamos de que le es imputable las consecuencias dañosas o él tiene el deber de indemnizar a aquel sujeto, ¿sí?, que puede haber obrado o aquella persona o aquel obligado o aquel agente que deba indemnizar por razones objetivas o subjetivas? El artículo 1734 del Código Civil, ¿no?, establece que, en principio general, ustedes saben, esto es relevante, lo más importante inclusive como abogados, es, y sobre todo lo que es en la práctica profesional, que más allá de que tengamos de razón para acudir en justicia, lo más importante es probarlo. O sea, muchos de ustedes van a ejercer la profesión de manera independiente.
independiente. Y en los juicios van a ver de que más allá de que tenga razón, si no pruebo lo que alego, no voy a tener una respuesta favorable del sistema o del juicio. El principio general en materia de responsabilidad, ¿cómo le atribuimos el deber de indemnizar a la gente, obviamente? ¿Sí? ¿Cómo probamos ese factor objetivo o ese factor subjetivo del deber de reparar? En alguna medida está el principio general de que quien alega debe probarlo, ¿está? En materia de prueba. Y el artículo 1734, que lo estoy buscando y no lo encuentro, pero esperen que acá está. Cuando habla de la prueba de los factores de atribución, dice que, excepto de disposición legal en contrario, la carga de la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien lo alega. Ese es un principio general de derecho en materia de pruebas. El que alega debe probar. Si yo digo que le es imputable al sanatorio la responsabilidad médica que tiene la responsabilidad que le cabe a un médico de la institución, yo debo probar, ¿sí?, las circunstancias que estoy alegando. Si yo quiero atribuir la responsabilidad por el riesgo o vicio de la cosa, ¿sí?, al que la produjo, por ejemplo, al fabricante, que hace elabora una cosa defectuosa que provoca un daño, independientemente de que me la haya vendido un comerciante, en alguna medida yo tengo que demostrarlo. Es decir, cuando hablamos del factor de atribución y del deber de indemnizar, debemos probar lo que estamos alegando. Pero lo particular del tema es que con la generación de los daños que se ha ido sufriendo, con esta evolución tan interesante que ha tenido el sistema, y cómo el derecho y cómo se ha ido reconociendo todos estos derechos conculcados, si se quiere, o los daños que antes no eran reparados y que hoy el sistema lo permite, surge un concepto de cargas probatorias dinámicas, un concepto de que aquel que está en mejor posición de los hechos tiene el deber de demostrarlo. Ya no es el agente que sufrió el daño, la víctima del hecho, que reclama una indemnización, en determinados casos que deba probar la causalidad entre el daño sufrido y aquel que se lo imputa o aquel que se le atribuye, sino que deberá probarlo aquel que esté en mejor posición respecto de los hechos. Esto se da, para que tengan una idea más clara, en un contrato bancario, en un contrato de consumo, o en una relación médica, en un quirófano. ¿Sí? Si alguien sufre daños como consecuencia de una mala praxis médica, en alguna medida se invierte la carga de la prueba, porque el que está en mejor posición respecto a los hechos de demostrar su no culpa, ¿sí?, que no le es imputable, en alguna medida no es precisamente... es aquel que se le atribuye y que estaba en mejores condiciones. Ustedes saben que en materia, por ejemplo, médica, está lo que se llama el secreto de quirófano. Nos guste o no nos guste, existe. Y en una historia clínica, muchas veces, en las prácticas médicas, se refleja una parte de la realidad de lo que pasa dentro de un quirófano. Y en alguna medida no lo vamos a poder probar, aquello que estamos reclamando, una indemnización o un daño sufrido por una mala praxis médica. Y quien está en condiciones de demostrar de que obró con diligencia y con prudencia y con pericia es aquel que estaba en mejor posición, es decir, el médico. O, por ejemplo, con el banco, o con un contrato de telefonía celular, donde, por ejemplo, no cumple con el deber de información y demás, ¿sí?, o hay una publicidad engañosa, etc. Pero bueno, ¿quién debe probar que cumplió con todas las obligaciones que surgen de esa relación? ¿Quién la debe probar? No precisamente quien alega el daño sufrido, sino aquel que se lo atribuye. Y esto lo refiere muy, muy concretamente el artículo 1735 y 1736. En primer lugar, dice el 1735, las facultades judiciales. No obstante, el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa
o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla. Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso debe comunicar a las partes que se aplicará este criterio de modo de no permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa. Y luego agrega el artículo 1736, prueba de la relación de la causal, es decir, cuál es lo que genera la responsabilidad. La carga de la prueba de la relación causalidad corresponde a quien la alega, excepto que la ley lo impute o lo presuma. La carga de la prueba de la causa ajena o de imposibilidad de cumplimiento recae sobre el que la invoca. Es decir, si yo digo al médico o al sanatorio, dice, no, esto se debió a una causa totalmente distinta a la que se le imputa, el sanatorio deberá probarlo. Pero ¿qué voy? Este concepto de cargas probatorias dinámicas, en alguna medida, es de carácter excepcional y de interpretación restrictiva. Es decir, el principio general en materia de atribución de responsabilidad surge que el que alega debe probarlo. Si se va a apelar al concepto de cargas probatorias dinámicas y que quien esté en mejor posición deba acreditarlo, su no culpa, o debe acreditar que obró con diligencia, con prudencia y demás, que estaban en mejores condiciones respecto de los hechos, esto es de carácter restrictivo, y el juez lo debe hacer saber a las partes que va a apelar al uso de las cargas probatorias dinámicas. Esto se da mucho en materia de derecho del consumidor, ¿no? Es decir, uno lo tiene que pedir expresamente, y el juez tiene que informar de que va a apelar a los principios de las cargas probatorias dinámicas. Si no se hace, si el juez no informa que va a adoptar este criterio en materia de prueba, no se puede aplicar el principio de las cargas probatorias dinámicas. Y por último, lo que les quería, porque ya no lo quiero tampoco agobiar un sábado a la mañana, con este día de sol que hay, por último, lo que les quería hablar de lo que es la defensa anticipada de responsabilidad, que está contemplada en el artículo 1743 del Código. Dice, son inválidas las cláusulas que eximen o limitan la obligación de indemnizar cuando afectan derechos indisponibles, ¿sí? Atentan contra la buena fe, las buenas costumbres o las leyes imperativas o son abusivas. Son también inválidas si liberan anticipadamente en forma total o parcial el daño sufrido por el dolo del deudor y demás. Este artículo de 1743, en alguna medida, está en consonancia con todo el sistema y cuando se habla del abuso del derecho y el abuso de la posición dominante en el artículo 10 u 11 del Código Civil, ¿no? Que también, precisamente, estas eximentes de responsabilidad o estas dispensas de responsabilidad no son válidas y se aplican el artículo 11. El abuso de la posición dominante, en alguna medida, y se aplican y se interpretan de manera restrictiva. Esto se da también mucho en el ámbito del consumo, ya lo hemos visto. Son cláusulas que prorrogan la competencia, por ejemplo, o que se renuncian al derecho a reclamar daños o perjuicios, o por vicios redhibitorios, o por defectos de la cosa, o por evicción, etcétera, etcétera. Estas dispensas siempre en tanto y en cuanto son de responsabilidad, se consideran que son nulas, de nulidad absoluta, y se interpretan en contra del predisponente. ¿Ya ustedes dieron contrato ya? No. Vos, Slavin, estás cursando contratos, ¿no? Juan Pablo. Sí, con vos. Ah, ¿quién más está cursando? ¿Quién más está cursando? ¿Vos también conmigo? No sé, yo también. ¿Vos también? Entonces acá tenemos especialistas para que nos hablen de los contratos por adhesión con cláusulas predispuestas. Bueno, chicos, no les voy a redondear el concepto. Lo importante acá es que el factor de atribución es un elemento esencial, ¿sí? Para donde surge el deber de indemnizar las consecuencias de un hecho dañoso. Provengan de un contrato o provengan de un incumplimiento legal, de un ilícito. Pero estos factores de atribución hoy por hoy, digamos, se han ampliado y no solamente hay una imputabilidad subjetiva, como era en el antiguo Código de Vélez, sino que el espectro se amplió a otros factores que van más allá del elemento voluntarista de la culpa, ¿sí?
y endógeno, por así decirlo, del sujeto, sino que se ampliaron a la teoría del riesgo de creado, al deber de garantía, al abuso de derechos por razones de equidad, etc. Hoy el sistema, en alguna medida, como les digo, está en consonancia con todos los elementos que integran la responsabilidad, porque la antijuridicidad sufrió la misma evolución que lo que era la antigua imputabilidad. Esa antijuridicidad, como les dije al principio, que era formal, si no había una norma que expresamente decía que había un ilícito civil, no era reprochable, ¿sí? Y que se abrió paso a lo que es la antijuridicidad material, que hace hincapié en aquellos daños sufridos, se los considera como antijurídicos. De la misma manera, los factores de atribución también se ampliaron. Y hoy se pone el asiento en la víctima o aquel que sufrió en un incumplimiento, y el ordenamiento tiende a reparar todas las consecuencias y el deber de indemnizar en alguna medida, no solamente es imputable aquel que lo provoca, por dolo o por culpa, sino también por estos nuevos factores de atribución. Bueno, no sé si tienen alguna duda, si quedó claro, si quieren hacer alguna pregunta. Yo sí tengo una pregunta. Relacionada a la diferencia entre los factores de atribución objetivo y los subjetivos, porque pareciera ser que los factores subjetivos serían como supletorios de los objetivos, es decir, por ejemplo, hay un factor objetivo determinado en una, por ejemplo, en la ley de defensa del consumidor, la ley del contrato de trabajo, que establece un determinado factor subjetivo, pero cuando no se establece ese factor, entonces ahí sí recién se puede apelar a la culpa para atribuir la responsabilidad. Por eso es que voy a eso. No. Y además, otra cosa, los factores de atribución objetivos serían solamente los que diga la ley. O sea, pueden ampliarse. Es al revés, Roque. No, Roque, el elemento esencial, el factor de atribución que establece el sistema, el elemento esencial es la culpa o el dolo. Este artículo 1121, si lo lees, como yo les decía, la atribución del daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. La ausencia de normativa, ¿sí?, el factor de atribución es la culpa. O sea que esta siempre la culpa, el elemento subjetivo, es el que determina el factor de atribución. Los factores objetivos y, por lo tanto, los factores subjetivos, como yo les dije, son cerrados. ¿Se obra con culpa o se obra con dolo? Y debo responder en cuanto ha habido un elemento voluntarista del sujeto, ¿sí? Y responde a una consideración hasta axiológica, si se quiere, pero los factores objetivos son abiertos en el sentido que, en la medida que se vayan generando nuevos daños, va a ser mayor creciente el deber de repararlo a aquellos que lo han provocado. Los daños ambientales, los daños a la salud, los daños provenientes del derecho del consumo y demás, muchas veces existe el deber de indemnizar, no porque sea responsabilidad de aquel que lo provocó, sino por razones objetivas, por razones de equidad. Entonces, si vos lees de nuevo la norma, el sistema se apoya en el factor subjetivo. Pero hoy se amplió el espectro, ¿sí?, por razones objetivas. Yo debo indemnizar no porque obré con imprudencia, con dolo, con negligencia, sino debo indemnizar por razones de equidad y por razones objetivas, porque soy el dueño o guardián de la cosa, o porque tengo un deber de garantía o de seguridad, por ejemplo. Es decir, como yo les enumeré, cuando hoy les enumeré los artículos del código, fíjense que si después yo les voy a poner un power, les voy a mandar un PowerPoint, pero ustedes van a ver que en los supuestos de factor objetivo, el incumplimiento, o sea, el código enumera las distintas situaciones que se pueden dar, lo que no implica que aparezcan nuevas situaciones. Por eso les dije que el factor de atribución objetivo es abierto, porque a medida que vaya evolucionando la tecnología y las nuevas tecnologías, se van a ir provocando nuevos daños.
ustedes van a ver que en el avance de la materia van a ver las responsabilidades especiales, ¿sí? Por los distintos, las responsabilidades por hechos nucleares y demás. Si miran el programa, van a ir viendo que se va ampliando. En cambio, el factor de atribuible al sujeto únicamente porque obló, a mí me es imputable porque obré a título imprudentemente, negligentemente, o porque quise provocar el daño. Y en alguna medida la valoración del comportamiento del sujeto, ¿sí?, le recae en última instancia al que lo provoca. No sé si está claro, te quedó algo claro, Roque. No, sí, clarísimo. Hay un artículo de Bar. Hay un artículo de Bar. Sí, sí. No, que estamos con delay. Decime, entonces, decime. Quizás cuando usted empiece a hablar yo también, por eso, no es que le interrumpa. Lo que yo hacía referencia es que si bien es abierto el factor de atribución objetivo, es decir, se puede ir ampliando, pero son casos solamente en los que la ley lo establece así. O sea, establece que para determinado daño va a haber determinado factor objetivo o no. No, por eso, Roque, por eso hoy empecé a hablar de lo que es la antijuridicidad formal y material. La antijuridicidad material es lo que estaba contemplado en el viejo código de 1066, hoy el 1717 habla, pero el viejo código hablaba de que había una conducta antijurídica en tanto y en cuanto el ordenamiento la consideraba tal. Si no había una norma que reprochaba un comportamiento antijurídico, no se hablaba de antijuridicidad. O sea, no se habla de un comportamiento contrario al derecho. ¿Estamos? Hoy el concepto recae en la... Se considera que es antijurídico, no porque la norma lo prevé, sino toda conducta que provoca un daño, independientemente que esté o no contemplada en una norma jurídica, se debe reparar, se debe resarcir. Es decir, que, como les dije, se pone el concepto del daño, es el elemento esencial del sistema, por algo estamos estudiando derecho de daño. Hoy ya no se habla más del derecho a las obligaciones, digamos, se escindió por alguna medida porque tenemos las obligaciones y los daños que surgen de derivados del incumplimiento. Esa es lo que se llama la antijuridicidad material. Se considera que es contrario al ordenamiento todo aquello que provoque un daño al sujeto, sea que surja como consecuencia de un contrato, sea que surja por el deber genérico de no dañar. Pero en alguna medida está en consonancia con el sistema, y por eso van a aparecer nuevos factores de atribución, independientemente de los que hoy están tipificados en la norma. Porque todos estos factores de atribución que surgieron, y que hoy el código los recepta, fue como consecuencia de que de las situaciones que se iban planteando, y de la jurisprudencia que teníamos y que fue en alguna medida acuñando todos estos conceptos y dando razones, digamos, de equidad para todos, para todos aquellos que sufrían un daño, porque muchas veces había antiguamente sufría un daño por el riesgo o vicio de una cosa empleada en el trabajo y el dueño de la fábrica no debía responder porque lo había provocado una máquina, por decirlo así, si nos remontamos al siglo XVIII, siglo XIX. Pero por eso tienen que mirarlo, aparte para estudiar el derecho hay otros conceptos que quiero que tengan claro y que se lleven, que tienen que tener la mente abierta para estudiar el derecho. Porque hoy hablamos del diálogo de fuentes en el ámbito del derecho. El derecho no lo estudiamos con un ordenamiento, digamos, jerárquico de normas en el sentido de Kelsen, que hablaba de la pirámide jurídica. Hoy en el derecho privado patrimonial se nutre del derecho público también. El artículo 2 y 3 del nuevo código habla del diálogo de fuentes. Hay una transversalidad en el derecho. Entonces el derecho privado en alguna medida está atravesado también por todo el ordenamiento público a través de las normas del derecho constitucional y demás, que no es momento para hablarlos ahora, pero sí lo que les quiero significar es de que tienen que tener la mente bien abierta para estudiar el derecho. Tienen que pensarlo cuando estén estudiando cada uno de estos conceptos que hoy yo les estoy describiendo, pero que ustedes por ahí, bueno, si lo ideal es que vayan a estudiar. Ustedes tienen una clase de daño y traten de leer algo antes de
ir a la clase, para que tengan, para que vayan consolidando el tema. Pero bueno, no los quiero agobiar más. Los dejo que disfruten del fin de semana y salvo que quieran hacer alguna otra pregunta. Gracias, doctor. No. Bueno, chicos, espero que les haya sido de utilidad y recuerden, ¿no? Derecho se aprende estudiando, se ejerce pensando. Tengan la mente abierta. Cómprense un diccionario jurídico. ¿Tá? Tengan un diccionario jurídico a mano, no un diccionario virtual. ¿Va? Ustedes son es generación de la virtualidad. Bueno, lo importante es que lo tengan, si es virtual o en soporte papel. Un buen fin de semana para todos y nos vemos. Aquellos que tenemos contrato, nos vemos el miércoles. Chau, chau. Chau, nos vemos. Chau, gracias.